No tenía planeado hacer este video, o al menos no tan pronto, pero el último capítulo me dejó. ¿Me dejó? ¿Cómo me dejó? Hacía tanto que no me sentía así por un romcom que no sé ni cómo describirlo, pero es hermoso. Tampoco sé por dónde empezar, pero tengo que hacerlo, así que bueno. Bo-chan, nuestro duque y protagonista, tiene una maldición que le impuso una bruja, con la cual ya llevó un tiempo. Y esta consiste en que cualquier cosa con vida que toca, perece. Obviamente esto no absolve a seres humanos, por lo tanto, desde que se la impusieron, su familia y todos lo abandonaron. O más bien, lo aislaron, mandándolo a una mansión, pues, vaya, aislada. Porque como ya dije, este güey es de la nobleza. Así que nuestro pequeño duque vive en esta mansión con dos sirvientes. Rob, nuestro old husbando, y Alice. Que si me conocen un poco, para mí esta mona es perfecta y la amo. Pero también es nuestra otra protagonista. Y me encanta, porque la dupla que hacen estos dos cabrones es magnífica, güey. Es otro pedo. Pero antes de hablar de estos güeyes, quiero hablar del diseño de personajes que... ¡Oh! Me fascina, cabrón. Mira, tú me pones a un güey de traje con sombrero de copa que sepa tocar el piano y yo automáticamente amo a ese cabrón. Que en este caso fue lo que hicieron. Sin embargo, no soy tan fan de este güey por su personalidad, que para nada es mala, porque se complementa de una manera excelente con Alice Diosita. Aunque como ya dije, a mí este tipo de güeyes me gustan más como Noir o Diablo. El Diablo. Tact, obviamente. Ruby y güeyes así. Porque me ponen más eriza, güey. Pero también como ya dije, lo hicieron así porque la dupla que hace con Alice es perfecta, güey. Porque no mames, pinche mona sex, hermosa, diosa, la amo. Ya que ella es esta parte de la relación y me encanta que sea así. Porque aunque no se puedan tocar por obvias razones, los momentos de romance en este anime son otra cosa, güey. Es puto hermoso, güey. Y me trae recuerdos de un anime que llevo en mi alma, mi corazón y mi tag. Kobayashi-san Chino Maid Dragon. En serio, no tengo palabras para describir todo lo que significa este anime para mí, ni cómo me hizo sentir, pero Shinigami Bo-chan Tokuro Maid me está transportando a esa época. Me siento como si esta mierda no fuera real. Lo amo, güey. Lo amo demasiado. Pero antes de seguir hablando de su historia principal y de dos capítulos en específico, quiero decirles por qué me gusta tanto Kobayashi y Shinigami Bo-chan. Pero obviamente más Shinigami Bo-chan, porque a mi Kobayashi ya le hice video, que se los dejo al final por si lo quieren ver. Pero mira, estos son los tipos de animes a los que yo quiero darles voz y o más visibilidad, porque para mí son putas joyas, güey, ya que nos plantean un mundo fantasioso pero dosificado, porque me pasó exactamente lo mismo en los dos animes, ya que en Kobayashi se me había olvidado que había un mundo de dragones, te lo juro, güey, te lo juro, y aquí se me había olvidado que había un mundo de brujas y está bien verga, porque para mí eso es que lo están haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque me encanta que primero se centren en presentarte personajes, que te los vayan desarrollando para que te encariñes con ellos y poco a poco mostrarte más de cómo funciona su universo. Porque todo va a la par, el anime se va haciendo más grande y más rico en el conjunto del desarrollo de todo, personajes, trama, en cómo funciona su universo y obviamente también presentando personajes nuevos y que aportan al mismo. Que cuando me cayó el pedo de que había un mundo de dragones en Kobayashi, fue cuando Damocles, el papá de Toru, se la lleva. Y aquí cuando me cayó el pedo que había un mundo de brujas, fue cuando presentaron a Kof y Zain. Que no mames, qué buenos personajes. Zain me representa, güey. Y es lo que digo, güey. Todo te lo van dosificando porque cuando nos muestran el pasado de Zain y Kof es hermoso, güey. Porque vaya que hay un trasfondo, porque son lo que son por eso y el por qué Zain no quiere usar su magia, güey. No quiero hablar tanto de estas vergas, pero me encanta Zain, güey. En serio, me parece un muy buen personaje. Y ya, güey, ya no aguanto más. A partir de aquí va a haber spoilers fuertes. Hasta el capítulo 8 de la segunda temporada. Quiero empezar con el pasado de nuestro duque y mi Alice. Este capítulo me encanta, güey, porque mi compilla el duque se aísla de todo y de todos. Está hasta la verga
tiene un cagadero en su cuarto. Pero ahí es cuando Rob contrata a Alice. Y este güey no la recuerda, la corre y la trata mal. Hasta que un día dice ya, güey. Neta, ya, güey. A la verga. Dice, ya no quiero vivir. Y se desmaya en la nieve. Hasta que Alice lo encuentra y le dice, por favor, vive. Quédate a mi lado. Toda esa puta escena hasta la parte de la reconciliación en la fogata me encanta, güey. Y el capítulo que me enamoró completamente fue el 10. Todo ese capítulo me parece un sueño, güey. Y esta es la razón por la que yo amo este anime. Vámonos al final del mismo con mi Duque tocando el piano. Y mi Alice escuchándola, o al menos hasta que le dice que debería cantar más cuando él esté tocando el piano. Porque tiene una linda voz. Y empieza mi compa con una rola que los representa perfectamente en ese momento. El dilema hecho canción. Y Alice empieza a cantar con una hermosa voz, güey. Y mi compa acá dejándolo todo en el piano hasta que Alice le dice que es su turno de cantar. Y lo hace. Que qué puto hermoso, güey. No puedo, güey. Neta, no puedo, güey. Es demasiado, güey. Es perfecto. Y me encanta. Porque aquí me lo dan todo. Demuestran sus deseos, intereses, sueños, personalidades y todo, güey. En serio, todo, güey. Y puedo apreciarlo también todo. La música me encanta. El piano, güey. El piano. Mi instrumento favorito. Y neta, ¿cómo hacen que brille? Me encanta, mamón. La noche en su máximo esplendor, creando el momento perfecto. Solo los ilumina la luz de la luna. La animación es perfecta, que no lo había comentado, pero es 3D y a veces se me olvida porque está estúpidamente bien hecha. Dos personajes que brillan por sí solos y que juntos hacen un excelente dúo. Esto es lo que me gusta de los animes. Yo veo anime por estos momentos. Es simplemente hermoso. Y con esa screen final a mí me enamoró. Pero de una manera que no sentía desde Kobayashi. En serio que no mames. Y por último, quiero comentar el capítulo 8 de la segunda temporada. Que para mí es otro sueño. Alice llega con una lámpara y mi compa dice, no mames, ¿a poco va a salir un genio a cumplirme 3 deseos? Y efectivamente, toma la forma de Alice en un traje muy sex y mi compa le dice que le quite la maldición, a lo que este lo hace. Aunque mi duque dice, no mames, ¿tu mamada qué, güey? Al chile no te creo. Ese güey dice cámara. El genio por sus huevos se gasta su segundo deseo y le da una rosa. A lo que este la toca y efectivamente ya no perece. Pero sigue sin creerlo, a lo que le dice, no mames, era una maldición muy poderosa. ¿En serio la eliminaste? A lo que el genio le dice, vaya que era poderosa. Pero no, solo se la pasó a alguien más. Pero ya no es tu problema. Y desde este momento yo ya sabía que era lo que iba a pasar. Pero quería ver cómo lo hacían. Y decidieron volver a enamorarme. Alice le dice, ¿estás seguro de su decisión? Y mi duque le dice, sí. No quiero ser feliz a costa de la desdicha de otros. Y es que no hizo nada, güey. Pero para mí, lo hizo todo. Porque si me estás construyendo un personaje con sus propios ideales, quiero que lo siga hasta el final. Que obviamente lo iba a hacer. Pero a Alice le llegan unos flashbacks y cuando llegan a... el verdadero momento. Alice sin decir una sola palabra, güey. Con un piano hermoso de fondo. Y mi compilla también sonrojado. Pero por fin se dan un beso, güey. Güey, qué hermoso. Para mí, la sorpresa de esta temporada, sin ninguna duda. En serio, no tengo quejas con este anime. Todo me gusta. Hay una cosa que a veces me ondea. Y es que a veces se vuelve un musical así porque sí. Y no me molesta siempre y cuando lo hagan muy bien, porque yo no estoy acostumbrado. Por ejemplo, el momento de Coffee Zane cuando se quedan a dormir en una cueva y que se volviera un musical sí me sacó de pedo, pero no me molestó. Y como ya sabemos que Zane es una bruja que controla el tiempo, nos plantean una nueva posibilidad, que es que si Zane llega a controlar su poder, pueda viajar al pasado y evitar que le pongan la maldición a mi compa. Pero tendría que enfrentar a Shade, o Shade, no me acuerdo cómo se llamaba, la bruja más poderosa. Y me encanta porque fue lo que dije al inicio, ir dosificando las bases de su universo crea más hype, porque ahora hay más alternativas. Y aquí solo hablé del romance entre los dos protagonistas y por qué me enamoró este anime.
Sin embargo, me dieron un universo muy bueno y con muchas incógnitas por resolver. Y esto me encanta, porque tengo muchas dudas, mucho hype e interés en el mismo. Actualmente quiero saber mucho de Rob, porque le han puesto muchas incógnitas ahorita a ese cabrón. Entonces, quiero ver qué va a hacer ese güey, o que nos muestren su pasado. De Dalet, la hermana de la bruja más poderosa. De Sharon, la mamá de Alice. Y de la mamá del duque, güey. En serio, me encanta, güey. Se sacaron un universo que a mí me intriga y me gusta demasiado, güey. De la nada. Y definitivamente le voy a hacer videos hasta que se acabe. Cuando salga este video, yo creo que ya estará el capítulo 9. Pero no le voy a hacer otro video, sino hasta el 10. Pero obviamente sobra decir que este, así como todos mis videos, son mi perspectiva y mis gustos. Aparte, mi debilidad en los animes son romcoms, animes de música y slice of life. Claro que también disfruto de los shonens, pero no es algo que yo busque. Así que si me quieren acompañar en este corto pero hermoso viaje. Así que por favor, suscríbanse, denle like, activen la campanita, comenten y compartan mi contenido para que me ayuden a lograr este sueño que tengo. Y sin más que decir, yo fui Bayo y nos vemos en el próximo video.